su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajuste. Hola, hola, ¿cómo les va? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos por primera vez a Se Viene la Noche. Ramiro Davis, quien les habla, lo vamos a estar acompañando de lunes a viernes, de 20 a 21 horas, aquí por la excelentísima radio FM El Rayo 95.9. De a poquito vamos a ir a empezar agradeciendo a quienes nos dieron esta hermosa posibilidad, pero primero quiero presentar a las dos figuras de la noche, a la figura mundial, Federico Tano Ovelar. ¿Cómo le va, Tanito? ¿Cómo va? Arrecallado. ¿Todo bien? Todo tranquilo, la verdad, con unas ganas de arrancar bárbaras. Amigo, hermano, colega de toda la vida. Yo siempre digo que si no hay operador, el programa no tiene existencia, no puede existir. Puede estar el productor, el conductor, los columnistas, todas las personas que ustedes quieran. Pero agradecemos también ahí en la operación técnica a Matías Inalaf, que desde el primer día que vinimos también con la mejor de las ondas para colaborar con nosotros en este programa. Nos cedió, es más, nos cedió una hora de su programa, tuvo que retroceder. De su gran programa. De su gran música, programa, muy buena música, lo recomendamos. De 17 a 20 horas, zona liberada, ¿no es cierto, Matías? Perfecto, ahí estaba. Agradecemos también y también damos nuestras condolencias a la familia Salmonetti, que, bueno, Adrián Salmonetti es el director, como decía recién, de esta hermosa radio, que tuvo una pérdida muy grande, muy importante el día domingo. Se fue su mamá, así que bueno, nuestras condolencias a él, lo lamentamos muchísimo. Por eso ayer el programa no salió al aire y empezamos hoy. Ayer se suspendió toda la programación, así que nuestras condolencias para Adrián. Y el agradecimiento también para él, porque nosotros también nos presentamos desde el primer día aquí en FM El Rayo. Yo me comuniqué con él y la verdad que nunca nos puso ningún tipo de obstáculo para hacer este programa maravilloso que ya tenemos ganas de empezar a compartir con ustedes. La verdad que estaba muy ansioso, el operador me decía, pará un poquito, está muy ansioso, pero yo le decía, yo tuve 8 meses en la panza de mi mamá, o sea, desde que era bebé era ansioso. No aguantó sí. Los 9. Y este es un programa en el que van a ir empezando a conocer otras facetas, otras perspectivas de distintos personajes, de distintos ámbitos. Me parece que hoy vamos a empezar con algo del fútbol. Digo me parece porque no quiero asegurar nada, no les quiero empezar a prometer nada, pero en un ratito nada más vamos a tener una nota más que interesante con alguien que jugó casi 15 años en la primera del fútbol argentino. Jugó en Boca, jugó en River, jugó en Chacarita, jugó en Belgrano. No llegó a jugar en la selección, ¿no? Creo que no, pero si jugó en Boca ya me interesó. Buenísimo, entonces quédense los que están escuchando. Ah, vamos a empezar a mandar saludos porque hay mucha gente escuchándonos. Primero quiero empezar, vamos por, ¿qué le parece? ¿Vamos por ciudad, vamos por provincia, vamos por continente, por país? ¿Por dónde empezamos? ¿Por planeta se puede? Por planeta, planeta Tierra, entonces nos vamos al continente europeo. Voy al país de Italia, allí está Sabrina Uccello, un beso muy grande para ella que nos está escuchando desde Italia. Para David Díaz, que nos escucha desde España. Y aquí en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, ahora vamos a ir pasando algunos saluditos que nos empezaron a llegar por audios. Sí, el amigo Manuel, nuestra amiga Cristina desde la ciudad de La Plata. ¿Algún saludo por ahí, Tano? Tengo acá muchos saludos de la ciudad de Viedma. Dale. Está explotando el WhatsApp. Dale así, ya nos vamos a nos metemos en lo que es la entrevista. Dale. Lo tengo abierto acá en la compu. Mira, tengo un tal Cristian Suárez. Sí. Enseguida, al final del programa vamos a ir adelantando algo con respecto a Cristian Suárez, ¿eh? Ah, bueno. Al final del programa vamos a adelantar algo. De, no se asuste, Cristian, si está escuchando, no se asuste, no es nada malo. Interesante. Una Valentina Ángel también nos decía, muy buen programa, chicos. Manda muchos audios, pero no puedo reproducir todo. Tengo miedo que estén insultando. Viste que la gente se pone eufórica. Un saludo también para el papá de Valentina. Lo apoda Negro, el Negro Ángel. Ahí en la canchita de fútbol, Fútbol 5 en Patagones, en Atenas. Jugando siempre muchos años de que éramos chiquitos. Ahora lamentablemente no está más trabajando ahí, pero también sé que está escuchando el Negro también, así que saludo para los dos. Acá Evelyn me pone éxitos, bebés y corazoncitos. Buenísimo, un beso grande, Eve. Déjame mandar un saludo también a Gabriela Cabrera, que bueno, es mi madre, pero hace 2 semanas que me está molestando que vaya para ponerle la sintonía en la radio. Así que bueno, te mando un saludo, mamá. Sí, la verdad que Gabriela Cabrera es como una madre para mí. Yo quiero contarles a ustedes que, bueno, como les decía recién, Ramiro Davis es mi nombre, para los que no me conocen, Federico Ovelar, lo pueden empezar a conocer como Tano, como ustedes quieran, pero nosotros le decimos Tano y no, el apellido no es italiano, pero en algún momento él tenía un parecido muy, muy particular con Luciano Vela, un ex jugador de fútbol que en ese momento, claro, en ese momento jugaba en River y tenía el pelo largo, bueno, y él, por eso le decimos Tano. A mí me pueden decir como quieran, Russo, Rama, Rami, como a ustedes más les guste. ¿Cómo me dice usted a mí? Ra. Bueno, Ra.
Pueden decirme Ra, pueden decirme Rami, Ruso, Rama, como a ustedes les guste. El saludo también para la otra Gabriela, que es mi mamá, Gabriela Fiorentín, con Oscar, con Marco Davis, que esa es mi hermano. Es la vida, ¿no? Gabriela, sí. Gabriela. Que nos están escuchando desde Carmen de Patagones. ¿Algo más? Sí, una tal Laurena Falcone, perdón. No la conozco, no la conozco, pero bueno, el saludo para ella también entonces. Y acá me llegan dos saluditos más para Tomás Nielsen y para Elisandro, nos están escuchando aquí también desde la ciudad de Viedma, y para Franco Palaro también, bueno, no sé si está en La Plata, no sé si está en Viedma, ahora que me confirme, por favor, creo que está acá igual. ¿Algo más, Tanito? ¿Algún saludo más? Jazmín Entraigas tengo también acá, que nos manda un beso. Y Leila Filipponi, futura abogada, dice que si necesitamos representación legal... ¿Tenemos pensado estar todo el programa mandando saludos o podemos hablar otra cosa? Y pasa que hay mucha gente, el primer programa, la gente está eufórica. Mirá, acá un Sebastián González, un saludo desde San Antonio. Qué grande, Seba. Muy bueno el programa. Sabe el cabezón. Es un tema muy difícil cuando uno empieza un programa elegir el nombre, por eso también quiero empezar a agradecer a mi gran amiga y periodista Florencia Speroni de la ciudad de San Pedro, porque como en todas las profesiones supongo que todos tenemos un referente, el que estudia periodismo tiene un referente que a medida que uno se va metiendo en lo que es la profesión lo usa sanamente, digo, a esa persona para pedirle consejos, para que lo vaya orientando. Lo mismo debe pasar con cualquier profesión, con la abogacía, con la medicina. Bueno, yo en el periodismo también tengo mis referentes, que los considero mis padres en el periodismo. Por eso también quiero mandarle primero un saludo a Florencia Speroni, quien me ayudó muchísimo a elegir el nombre del programa. Nosotros teníamos varias posibilidades para el programa de nombres. Algo del planeta Tierra, ¿cómo era? Otro día en el planeta Tierra. Otro día en el planeta Tierra, primero era Una Noche Más, después era algo de otro disco de música, y terminó siendo Se Viene la Noche. Que ya se vino igual. Es que ya se viene de a poquito, pero también, por eso digo, saludar, a Florencia Speroni, también a Fernando Montenegro y a Franco Marro de la ciudad de Rosario, que también están prendidos a la transmisión. Fernando Montenegro, el que más sabe del Club Atlético Rafaela, tiene la llave del club, sabe más que el presidente. Y Franco Marro, allí en la producción del programa de Julián Brico, en la ciudad de Rosario. Por otro lado, agradecer también a Néstor Sammartino, Martín Sammartino y Facundo Sammartino, Néstor y sus dos hijos, propietarios, dueños de Radio Güemes AM1050, radio que está ubicada en el barrio de Villa Urquiza, en Capital Federal, y nos van a poder escuchar por ahí también. Para vos que estás en Buenos Aires, que nos estás escuchando, por la web también, pero si vas en el auto volviendo al trabajo de tu casa, de 12 de la noche a 1 de la mañana podés escucharnos por Radio Güemes AM1050. La medianoche, lindo horario. La medianoche, el horario perfecto para antes de irte a dormir, cuando estás mirando una peliculita en la cama. Y para FM Black, que es una radio que está ubicada en la ciudad, en el partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. El propietario es Máximo Duarte, el saludo también para él. La persona que más sabe de Huracán, más que yo. La persona que más sabe de Huracán, propietario de fmblack.caster.fm. Allí también nos pueden escuchar, pero de 23 horas a 00 horas. O sea, toda la noche estamos, la gente nos está escuchando. Toda la noche. Y próximamente estaremos también, seguramente a partir de la semana que viene, a partir del día lunes o martes de la semana que viene, en Pergamino, ¿sí? En Pergamino todavía no está definida qué radio va a ser, no está definido el horario, pero hay algo también ahí de Pergamino y quizás, ¿quién te dice? Vamos a empezar a aparecer en la provincia de San Luis. ¿Algún saludito más, Tano? Sí, acá Gregorio Dobré de Cipolletti dice, muy bueno programa, chicos, un saludo. Déjame decir también, Juan Echegoyen, que no lo nombramos y también está ahí prendido a la radio. Creo que no me estoy olvidando a nadie. Ahí mirá, mi madre me escribió y me puso, hermoso, chicos, abrazo enorme, te quiero mucho más. Ah, era sí, re mamero. Sí, siguen llegando, sí, yo soy mamero. Sí, ya lo yo sabía. Sigo siendo mamero. Ya lo sabía. Usted me conoce, así que ¿cuánto hace que somos amigos? Desde el 2007, estamos 2020, 13 años. No, pero tenés que sumarle, porque es el año completo del 2007. No es que nos conocimos en agosto. Puede ser. No, puede ser, no. No es que nos conocimos en agosto. Nos empezamos a conocer a principios de año. Pasaron muchos años. La verdad que no me acuerdo, pero sí, la verdad que una vida juntos. Siguen llegando los saludos desde Villa Martelli de Buenos Aires. Rita Davis nos escucha. Y desde la ciudad de Comodoro Rivadavia, Cristian de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Saludo para Cristian, saludo para la ferretería Buda, allí con su hermano Martín.
Si sos de Comodoro y estás escuchando el programa y necesitas arreglar algo en tu casa, no sé, una puerta, se te rompió un tornillo, tenés que ir a la ferretería Aguda, que es la mejor de todas. Y si hoy a la noche, antes de seguir mandando saludos, si hoy a la noche terminás de escuchar el programa ya lo podés ir pidiendo. No tengas nada de cocinar porque sí, bueno, me voy a sentar tranquilo a escuchar Se Viene la Noche porque Ramiro Dávis y Federico Velar me divierten muchísimo y no tenés ganas de cocinar, ¿a quién tenés que llamar? A tu gusto. A tu gusto, para mí, es la mejor rotisería de Viedma y no lo digo porque nos pusieron publicidad. Lo digo porque yo siempre que digo, no tengo ganas de cocinar, voy ahí. Las mejores pizzas, para mí, de la Patagonia, de Bahía Blanca para abajo, las mejores pizzas. Lo único, no sé si es defecto, el club del que son hinchas, pero no voy a decir de qué equipo son, simplemente ustedes tienen que ir y darse cuenta. La calle es Alem 364. Nunca, miren que yo soy catador de pizzas, me encantan las pizzas, ¿eh? Yo pruebo una pizza y lo primero que hago es ver cómo está la masa, ver cuánto queso tiene. No hay mejor pizza en Viedma que A Tu Gusto. Alem 364 está entre Alberdi y Guido, pero hay que aclarar porque hay una calle que es poco conocida en Viedma. Sánchez. Encima se llama Sánchez, porque es una calle que tiene una cuadra y se llama Sánchez, porque es como decir Pérez, López. Sí, sí, puede llamar cualquier persona. Claro, decir. Entonces, es entre Alberdi y Guido, pero hay una cortadita ahí que se llama Sánchez, o sea, sería entre Sánchez y Alberdi, A Tu Gusto, Alem 364. Van de parte de Se Viene la Noche y ¿quién dice que no les hacen descuento, eh? Déjame dejar el número también. Yo siempre que cuando les escribo por WhatsApp, que eso, viste, la tecnología ahora ayuda. El número es 2920-485739. Repito, 2920-485739. Le mandás un WhatsApp, le decís, ¿qué haces, Cuervo? Me quiero comer la mejor pizza de la Patagonia. Y te dicen, listo, pasar a buscar. El saludo entonces para Ana también, para Ana Davis, que mi hermosa prima a la que no quiero, la amo, a Ana Davis. Y confirmamos entonces la presencia de Franco Palaro en la ciudad de Viedma, así que los que lo conozcan tengan cuidado y los que no conozcan también tengan cuidado porque es bravo, es bravo. Y lo que decía también, no solamente es tan difícil elegir el nombre del programa, sino también el tema de la apertura. Súbalo, lo tiene ahí a mano operador, súbalo, porque tiene que ser un tema muy característico, pegadizo. Tiene que ser, escúchelo, es un temazo. Súbalo. Déjelo de fondo. Manuel Santillán, el león de los fabulosos Cadillacs. Ayer, el otro día le decía a un amigo, le dije Cadillacs y se me reía, me dice, no, pará, decí Cadillacs, no vas a hablar. Hay gente que dice Cadillacs. Me estoy olvidando, a ver, acá siguen llegando saludos. Saludos para los pibes de la H. Los pibes de la H son un grupito de amigos que así se apodan ellos. Yo no les puse el apodo, ellos apodan así hace bastante cuando... Cuando yo me uní a su grupo ya se llamaban así, son todos de Buenos Aires. Saludos para también... Gente picante, saludos también para Ximena y Miriam, que nos están escuchando desde Struer, acá nomás, que en Struer también tenemos la repetidora, que es en FM Plaza, así que si estás en Struer también nos podés escuchar. Y para Yamila Chaina, que es de Marea Sur, de la Radio de las Grutas, que también, de las Grutas y San Antonio Este, que también... tiene la repetidora, nos pusimos en contacto con ella, la verdad que 10 puntos, Yamila, una buena onda, vara, una predisposición espectacular, así que también el saludo para ella. Decía recién, dale, no, quiere decir algo, dale. Me llega un mensaje que dice, decile al ruso que se acuerde de respirar, me dicen que estás más acelerado que Fangio en la última curva. Puede ser, pero... La ansiedad. Recuerden que Fangio ganó 5 veces en la Fórmula 1, ¿eh? Sí, uno de los máximos. O sea, me están comparando con alguien... Grosso, la vara, claro. Grosso. Decía entonces, el tema es complicado elegirlo, porque tiene que ser algo movido, tiene que ser algo pegadizo, y no puede ser algo que te la baje, algo que vos escuches y te duermas, porque este no es un programa que busca eso. Es para despertarse, más y que no conozco, claro, exactamente, para despertarse, para no dormirte, porque a esta hora ya... Pero no conozco pocas personas que sepan tanto de música y tanto de cine como él, como el Tano Velar. No, de verdad lo digo, no lo digo porque es mi amigo y ni porque está haciendo el programa conmigo, ni porque... Ni porque te pagué para no, venir. No, ni porque me pagaste para venir. No lo digo por eso. El cheque porque... te lo dejo acá. Dale, por favor. Matías, que no me roben el cheque, cuidado. No, lo digo en serio. Entonces le dije, Tano, ¿qué hacemos? ¿Qué tema ponemos de apertura? Agarró Spotify, lo reprodució. ¿Reprodujo? ¿Reprodujo o reprodució? Reprodujo. Lo reprodujo y dije, listo, ese es el tema. Déjame decirte una cosa que me pasó a mí particularmente con los Cadillacs. Que la verdad que yo no era un fanático, no, nunca le di mucha bola. Yo le di más bola a Vicentico Solista. Claro,
yo los conocía y dije un día, me voy a sentar a escucharlo. Y la mayoría de los temas los conocía sin nunca haberme sentado a escucharlo. ¿Viste? Eso es lo que tienen los Cadillacs. Esto pasó con Manuel Santillán el León. Bueno, yo, el tema Manuel Santillán el León. Ah, que el otro día salió en un juego el melómano que quizás próximamente vamos a estar jugando al aire. No sé si tanto, pero puede ser, ¿eh? Jugando al aire, bueno, vamos a ver. Te voy a ganar. ¿Querés perder? Por eso. Si querés, bueno, esperá. Si querés, jugamos uno de fútbol y perdés también. Porque de fútbol vos... No sé. Vamos con otro temita y ya venimos en un minuto. Dale. Dedicado a Luis Alberto Spinetta. Seguimos entonces en Se viene la noche, cada vez se viene más la noche, ¿eh? Qué temazo, por favor, de Charly García, Rezo por vos, increíble. Lo disfrutamos bastante. Usted quería algo relacionado, primero, le faltó mandar un saludo, le faltó mandar saludo a Elvira, que es la mamá de Laurena, que están las dos escuchando. Me lo estaba reclamando recién por mensaje privado. Me equivoqué yo, perdón, pido perdón. Usted quería algo relacionado al mundo del fútbol y si es posible algo al mundo Boca. Tengo colores azules y amarillos hoy, así que si podés, sí. Pero eso es de Jack Daniel, no es de Boca. Bueno, pero lo elegí por los colores. Vamos a estar hablando ya, porque ya lo tengo en línea, a alguien que jugó 6 años y medio, casi 7, en la primera de Boca, jugó en Racing, jugó en Chacarita, tiene algo muy particular en Chacarita, dos cosas muy particulares, y también se desempeñó en el Club Atlético Belgrano de Córdoba, el ruso Luis Abramovich. Luis, querido, ¿cómo te va? Ramiro Davis te saluda desde aquí de Viedma. Hola, Ramiro, ¿qué tal? Un gusto a vos y tu compañero ahí. ¿Qué introducción que me hiciste? Bueno, así se lo merece, es lo que se merece usted. Y bueno, tuve por un lado la suerte y por otro lado el mérito del sacrificio que hay que tener para llegar a jugar al fútbol a nivel profesional, claro. ¿No? Realmente es muy difícil. A ver, todos los argentinos quieren jugar al fútbol. O sea, los que son hombres, bueno, no, todos no, ¿viste? Por ahí estoy haciendo una expresión hipérbole. Pero no sé si todos, pero casi todos quieren ser jugadores profesionales. Sí. Y a veces llegan pocos, y no quiere decir que uno sea mejor que el otro. A veces los planetas se alinean, un montón de circunstancias, ¿no? Pero bueno, tuve la suerte de jugar 16 años en el fútbol profesional de la Argentina, así que
Un orgullo. Sí, quiero ir por parte, Luis, porque por ahí puede pasar que alguien que es futbolero, que es de esta época, que es chico, no te conoce. Vos jugás de lateral derecho y vos recién decías que todo el mundo quiere ser futbolista. Y generalmente cuando todos quieren ser futbolistas, quieren jugar de tres cuartos en adelante. Quieren ser delantero, quieren ser enganche, quieren ser nueve. Meter goles. Claro, meter goles. ¿Vos ya de chiquito querías jugar de lateral derecho? No. De hecho, yo jugaba de delantero. Mirá. Después, sí. Yo hice las inferiores en Chacarita Juniors y después subí a primera. Pero en esos 5 o 6 años de inferiores, jugué de wing derecho, de enganche, jugué de volante mixto, de 5. Y bueno, y después un día faltaba un 4, me pusieron de 4. Mirá. Y lo hacía bien, por suerte lo hacía bien, y me destacaba, y bueno, quedé de 4. Igual, más allá de que tuve trascendencia en el fútbol, gracias a esto también me quedó una sensación ambigua, porque me hubiera querido jugar de volante. Es más, de hecho, en un momento cuando estaba en Boca, con el Calle Aymar, le planteé que no quería jugar más de marcador de punta. Eso te iba a preguntar. Pero bueno, ¿y qué te dijo el CAI? ¿Qué te dijo el CAI? Y me quería matar, ¿viste? Porque no, pero yo se lo planteé igual bien y le dije: mira, te pido que no me tengas en cuenta porque yo me tengo mucha fe para jugar como volante y quiero esperar una oportunidad en ese lugar. Y bueno, a veces los planetas se alinean y a veces no. En este caso, ¿qué pasa? El primer equipo necesitaba un marcador de punta. Entonces, claro, diferente era si vos ya tenías cubierto, pero no me acuerdo qué había pasado con el suplente, o en ese momento no sé si era Estafusa o Gustavito, que es amigo. Claro. Pero faltaba realmente esa posición y tuve que volver a jugar en ese puesto y el equipo ganó y bueno, y seguí por ahí. Pero Luis, no, un momento que me quise poner firme, pero duró poco. fue bueno mientras duró. No, me quedé con lo que decías recién de que faltaba el lateral derecho, pero ¿faltaba por lesión o era porque ya en ese momento ya escaseaban los laterales? Porque hoy, a ver, hoy Boca tiene, por Boca digo, pero en general en el fútbol argentino es algo que suele pasar hace muchos años. Hoy Boca está afianzado con Buffarini, pero el último lateral que se mantuvo muchos años fue Ibarra. Y digo, y es muy difícil encontrar el lateral derecho. ¿Por qué no hay laterales derecho? ¿Por qué faltan tanto? Sí, no es tan así. Es cierto que, a ver, cuando uno se va a probar, muchas veces lo que ha pasado durante mucho tiempo, que los defensores siempre faltaban. Y sobre todo de marcadores de punta. Porque todos buscan, claro, buscan el ser el goleador, ser el enganche. Pero después, bueno, la realidad te pone un poco a tiro con las posibilidades, porque hay muchos chicos, hay muchos jóvenes con muchas condiciones. Y después en juveniles, bueno, hay que inyectarles y formarlos para ese puesto. Al principio todos son medio reacios, pero después cuando se lo decís, mira, inclusive vas a llegar más rápido a primera por acá que en otro puesto que está más complicado, pero bueno, no hay una certeza. Claro, es verdad eso. Es verdad, llega más rápido como defensores. Y claro, de cualquier forma, hoy es un puesto el marcador de punta que es muy versátil, muy... Los esquemas tácticos hoy en el fútbol son muy flexibles y se los utiliza, creo que hoy con otro valor, mucho más importante que antes. Uno puede cambiar rápidamente el esquema de 4 en el fondo con 3 y 2 más por afuera, claro. O sea, con 3 centrales y 2 marcadores, que ya son prácticamente volantes y delanteros, ¿viste? Están en más característica ofensiva. ¿Lo quiso Bilardo en el 86 o parecido? Y a ver, sí, esto viene de larga data, ¿no? Pero hoy, obviamente, claramente, antes era más rígido todo, hoy la posibilidad de análisis, de tener videos y de ensayos y prácticas te da la posibilidad de que sea todo mucho más flexible, pero más allá de porque no hay uno que empezó con esto. Claro.
pero bueno, es un gran mérito darle funcionamiento. Uno puede poner poner tácticamente, bueno, voy a jugar con 3 en el fondo, voy a jugar con 4 en el fondo. También es todo muy retórico, muy fácil enunciar. El tema es darle funcionamiento al equipo, ¿no? Y ahí, bueno, la mano del técnico es importante. Pero mirá dónde nos fuimos, ¿no? Hablábamos de los marcadores de punta. Pero está bueno el debate, está bueno. Luis, ¿cómo te va? Todos. Disculpa que te interrumpa. Te quería hacer una pregunta. Vos trabajaste muchos años en las inferiores de Boca, formando jugadores. Yo te quería preguntar, ¿por qué crees vos que le cuesta tanto a los chicos, a los pibes que saca Boca, afianzarse en la primera de Boca y no le pasa lo mismo, por ejemplo, a los de River, que suele tener muchos jugadores de la cantera, y en Boca se van enseguida, o juegan 2 partidos y se van, o no rinden? No, eso que estás describiendo creo que es falso. Yo no tengo datos acá para corroborar y decirte cuántos jugadores, pero a ver, rápidamente, en la última etapa, en Boca jugó Almendra, jugó Huenga, jugó Bando, jugó Capaldo, el segundo arquero es Rafa, ahora tercer arquero, es decir, Molina surgió, jugó unos cuantos partidos, y hay un montón de jugadores que han surgido, pero que no es fácil que se consoliden, ¿no? En la última etapa de la formación es la promoción hacia primera, ¿no? Pero dentro de esa promoción está la consolidación, que va con el momento, la coyuntura ideal para decir, bueno, el equipo está bien, podemos probar ahora, porque el jugador se va haciendo con prueba y error, ¿no? Si es perfecto, obviamente lo va a poner cualquiera, pero nadie es perfecto. Todos hemos aprendido con la prueba y error. Pero, por eso, por un lado, no coincido con lo que decís vos, porque nombrame los de River que han surgido, yo ahí te puse claramente 4 o 5, y seguro que hay más, pero bueno, no soy... No, yo concuerdo con vos igual con lo que decís, o sea, en el sentido de que llegan a Boca, juegan, pero después se terminan yendo, no son que se quedan a hacer una carrera en Boca, no se quedan. Mira, acá estoy viendo los que tuviste vos, por ejemplo el Pichi Herbes, que en su momento llegó a salir campeón con Boca, pero después se fue, y para mí era un gran 5, Betancourt, que ahora está en la Juventus, sí. Y para mí es un gran mediocampista, y tampoco estuvo tanto tiempo en Boca, y se fue a Europa... Zárate era un 3 que, qué sé yo, estuvo y después se terminó yendo. Eso es lo que me pasa a mí con los pibes de Boca, que Valerdi, me gustaría que se Valerdi, queden mucho tiempo más. Valerdi, que jugó poco, está en la selección, Colidio, hay un montón de jugadores que han pisado primera, pero acá hay algo que yo lo tengo muy claro porque uno ha estado en el proceso formativo muchos años, sobre todo ligado a lo que es el alto rendimiento, ¿no? Cuando ya tienen 16, 17, 18, 19 y 20 años, eso es lo que más me apasiona. Pero, a ver, un equipo como Boca necesita ser campeón todos los años, ¿estamos de acuerdo? Sí, totalmente. En este sentido... Hay muchos clubes que han sido escuela de formadores, como Lanús, Vélez, Argentinos Juniors, y muchos otros han copiado, y con éxito, de formar y que surjan jugadores de la cantera. Ahora, estos equipos, si salen segundo, tercero, cuarto, es un campañón. Entonces pueden hacer esa prueba y error con esos jugadores. Ahora, Boca no. Claro. Boca tiene que salir campeón. Y salir campeón de la Libertadores. Entonces, el margen de prueba, esa consolidación, ese último eslabón que te decía recién, no es fácil de lograrlo. Tienen que darse las coordenadas, la coyuntura. En la época de Bianchi, una época brillante, porque claro, se ganaba todo, entonces era mucho más fácil poner un jugador y se adaptaba rápidamente, y después surgía otro, yo no me acuerdo los nombres, pero han surgido un montón de jugadores. Pero claro, sí, tiene que ver con la época, le toca la época dorada del club, como le pudo haber pasado a River ahora con Gallardo y como le tocó a Bianchi en su momento. Exacto, pero es bueno identificar rápidamente esto que te dije yo, sin desmerecer, a ver, no lo digo por los clubes que si salen segundo, tercero, cuarto,
es un campanero, es una realidad, históricamente es una realidad, y nadie le va a decir nada. Entonces, esa comparación, por eso digamos, surge mucho más, muchos más jugadores en clubes, digamos, para diferenciarlo de los cinco grandes de la Argentina, en ese otro segundo escalón, digamos, surgen muchos, muchos jugadores porque no, no tienen la responsabilidad de salir campeones. Eso es lo que... Claro, 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 tal cual. Entonces, claro, los consolidan, generan activo, y bueno, y después se prosperan en el club, se van a otro lado. Pero en Boca, esto es mucho más difícil, hablamos de los dos o tres clubes más importantes, es mucho más difícil que suceda, tienen que darse esta coyuntura que hablábamos, que hablaba antes, ¿no? Luis, te llevo de nuevo a tu época de jugador, porque nosotros hoy, antes de venir para la radio, empezamos a chusmear los planteles de Boca que integraste desde el 85 al 92. Y en el 89 hay una... Acá mi amigo me va a ayudar mejor, pero es una Supercopa, ¿no? La Supercopa 89. La Supercopa 89, y nos llamó la atención que no estabas en la lista del plantel que estuvo en la Supercopa. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que pasó? No, estaba lesionado. Ajá, ah, pero ok, sí, ok. Sí, sí, estuve en... ganamos, gracias a Dios, una Supercopa que... Vos sabés que se me mezclan. Pero la Supercopa la jugaban los campeones de la Copa Libertadores y el campeón de la Copa Sudamericana. Y bueno, era muy importante esa Copa. Yo justo me lesioné y no la pude jugar. Pero sí, sí, formé parte del plantel... a ver, en la época mía no fueron épocas de grandes logros deportivos quizás, pero sí hubieron tres copas internacionales de las que hoy cuentan. Claro, la Copa Master, una Copa Master, sí, la Master de Campeón, que la jugaban solo los campeones de la Supercopa. Ahí va. Es decir, un escalón más arriba del que te hablé. Lo que pasa es que la gente se le escucha el enunciado y dice, esta copa, y no entiende, pero esa Copa Master la jugaban los que ganaron la Copa, la Supercopa. Y te vuelvo a repetir, la Supercopa la jugaban los que ganaban la Copa, el ganador de la Copa de Libertadores de América con el ganador de la Sudamericana. Entonces, eran copas importantes, lo que pasa que hoy no se juegan más, entonces quedaron en el título como una cosa diluida, pero eran importantes. Y bueno, sí, hay épocas que marcan estos triunfos, suman muchísimo, pero bueno, se hacía todo más a pulmón. En Boca también estaba una época complicada de lo económico y todo, ¿no? De eso te quería preguntar, ¿cómo fue? Boca venía de 8 años, desde el 81 con Maradona, que no salía campeón. ¿Cómo fue ese momento ahí en Avellaneda, cuando Junta patea el penal y de repente éramos campeones? Éramos campeones, se ve que es hincha de Boca acá. Por supuesto. ¿Se puede ser de otro club? Uno escuché que se llama Ramiro Davis. Sí, Ramiro, que usted, Luis, ya sabe de qué cuadro soy. No sé, dígame. Empieza con H. Ah, cierto, sí, huracán. Escuchá, para no... porque si no, no me lo voy a acordar. Su compañero... Federico, dígale Tano. Todos me dicen Tano. Le puedo decir Tano. Bien, Tano. Bueno, son jovencitos ustedes, yo. Uno ya tiene una determinada edad, pero la verdad que estoy maduro y con mucha energía de seguir vinculándome al fútbol, así que... A eso quería llegar. Sí. Porque vos estuviste trabajando en las inferiores de Boca en dos etapas diferentes, ¿no? Sí, yo primero dirigí en el Nacional B. Yo terminé mi etapa como jugador de fútbol profesional y dirigí en el Nacional B. Y no me fue mal, me fue relativamente bien, pero estaba haciendo un poco un ensayo y la verdad que dije, no, tengo que aprender, ¿no? Y bueno... dije, bueno, acá tengo una posibilidad de entrar a las juveniles de Boca, donde están gente muy preparada, donde uno puede aprender. Entonces, ¿esto fue con la presidencia con la presidencia en Boca de Amial o de Macri? No, de Macri. No, en la primera época
2006, que no me acuerdo quién estaba. O Pompilio. No, 2004 o 2005 no sé quién estaba. Macri, está bien. Como presidente. Y después, en el 2011, estaba Ameal. Claro. Estaba Ameal y ahí quedé hasta el 2017. Con Angelici también. En total fueron 9 años. Sí, me ha sumado muchísima experiencia, muchísimo estar ayornado a lo que son las metodologías. O sea, tenés por un lado la parte formativa, que uno tiene ese deseo, ¿no?, de inculcarle conocimiento a los jóvenes. Me apasiona más, ya te digo, todo lo que está pisando en el alto rendimiento, ¿no? Eso te iba a decir, porque quiero ir de a poquito subiendo escalones. ¿Te gustaría volver a dirigir? ¿Te gustaría volver a estar dentro? A ver, ser técnico de un equipo de primera división. De primera división me refiero a que los 11 sean de la primera, no de la reserva. Digo, puede ser B Nacional, puede ser B Metropolitana, puede ser primera división. ¿O te gustaría más algo relacionado a lo que puede ser manager, por ejemplo? Sí, el fútbol tiene varias aristas en este sentido, pero puede ser coordinador, claro, de inferiores, claro. Puede ser manager. Yo en Boca desarrollé un programa de entrenamientos personalizados, lo hice durante 5 años, llegando a hacerlo con la tercera división, a contraturno, cuando estaba el Flaco Schiavi. Ajá. Ahí fue, bueno, donde también... en forma personal, ya te digo, tuve la suerte de entrenar a estos chicos, a Colidio, a Valerdi, a Betancur, a Cubas, a Pochettino, a casi todos, ¿no? Los que trabajamos en juveniles, cada uno le inyecta, cuando le toca, todo su posibilidad de conocimiento. Pero bueno, me sirvió para nutrirme todos estos años en Boca Juniors. Y hoy estoy viendo para vincularme nuevamente, como vos decías recién, para ser director técnico, ¿no?, en el orden a nivel nacional, acá en Argentina, o internacionalmente. Tengo que decir que acá en Argentina muchas veces es muy intrincado el fútbol, ¿no? Es como que está lleno de técnicos. Te entiendo. Y es como que tenés que estar en la rosca justo, claro. Y... y bueno, en ese sentido hay mucha más posibilidad de que te valoren fuera del país que acá. Pero bueno, estoy enfocado en eso, ¿no? En reinsertarme nuevamente, estoy empapado, estoy ayornado, ya te digo, a todo lo que sucede en el fútbol, y aparte es lo que me apasiona. Me apasiona dirigir. ¿Mirás mucho fútbol, Luis? ¿Te la pasás todo el día mirando fútbol o partidos especiales? Sí, ahora hay poco, sí, igual. Claro. No, bueno, obviamente ahora no, digo, no ahora en la cuarentena, digo, antes de la cuarentena, ¿sos de mirar mucho fútbol? No, y ahora también, porque están todos los partidos de Europa. Sí, claro, a ver, para estar vinculado en el alto rendimiento tenés que estar empapado. Y en eso me sirve mucho ver todo lo que pasa en los partidos. Hoy las imágenes son muy elocuentes, los programas de televisión son distintos a lo que era antes, que se mostraba una imagen chiquita, que uno no veía tácticamente lo que pasa. Hoy te hacen un video análisis en cualquier programa, te lo hace un ex jugador de fútbol que participa de padelista, y eso es muy didáctico, muy claro, para entender el juego. Para mí, que estuve toda la vida en el fútbol, es mucho más rápido, lo veo mucho más rápido, pero bueno, hay que estar empapado de todas estas cosas. Pero esto tuve la suerte de aprenderlo, ya te digo, yo ya dirigí en el Nacional B. A Brown de Recife, ¿verdad? A Brown de Recife. Sí, en Brown de Recife. Pero me empapé con todo lo... estas herramientas complementarias, que el video análisis, la nutrición, los GPS, viste, son herramientas, los coaching, son herramientas muy fuertes hoy, que tienen que complementar a un técnico, ¿no? Tiene que, en ese sentido, tengo un gran equipo de trabajo, así que estoy viendo una posibilidad cierta para volver a dirigir, más allá de lo que te decía recién, en el medio local a veces es más difícil. Sí, obvio, tal cual.
Hablando de técnicos, Luis, te quería preguntar, ¿cómo lo ves a Boca hoy? Que cambió de técnico, ¿no? O sea, Russo hasta ahora, antes estaba con Alfaro. ¿Cómo viste ese cambio? ¿Cómo lo ves ahora a Boca? ¿Cómo pensás que va a volver? Bueno, fue positivo. Alfaro tomó la rienda del equipo en un momento complicado, que se había perdido la final en Madrid. Y bueno, estuvo tiempo como para sacarlo anímicamente, lo que sí creo que le faltó un poco más de protagonismo al equipo, pero bueno, era un poco lo que se preveía con lo que ha hecho Alfaro en toda su, claro, su carrera, claro, ¿no? Claro, con, claro, con su estilo, que sin no era una sorpresa, ya sabíamos que jugaba así. Claro, sin ánimo de criticarlo. No, bueno, no, obvio. Quizás ese era el punto que no se sabía hasta dónde se iba a dar. De hecho, se ganó el segundo partido en la llave de las semifinales contra River con huevo y metiendo, y no por ahí siendo protagonista en el juego. En esto creo que cambió. Ahí hay un cambio importante con Russo, que si bien es una persona madura, tiene unos varios años más que yo, pero es una persona madura y que está ayornado. Y ahí yo te digo rápidamente, si vos te querés meter en los futbolistas, y lo futbolístico hizo dos o tres retoques que rápidamente te los distingo. Puso un 5 de mucho juego, que ella lo conocía de Colombia. Ajá, claro, yo, claro. Soy sincero, cuando vino Campuzano, yo veía los partidos con mi hijo y dijo, mirá cómo juega este pibe, va y la pide y hace jugar al equipo. Bueno, ¿te gusta más que Wilmar? Sí, es otro estilo. Wilmar Barrio se tira los pies, levanta a la gente, levanta el equipo. Claro. Son diferentes características. Marconi cuando vino venía de salir campeón en Lanús, y la verdad los primeros partidos anduvo muy bien, pero después es como que tuvo un techo, y a diferencia de Campuzano no busca el protagonismo del juego, ¿no? Es más de equilibrio. Correcto. Entonces acá hay un mérito en ese sentido rápidamente de Russo, y puso el equipo 10, 15 metros más adelante y trató de tener el protagonismo dentro del campo de juego. Después, a Carlos Tevez lo cubrió, ¿cómo lo cubrió? A ver, Soldano de 9, que te corre a todo el mundo y que es, te puede hacer goles, obviamente que es potencia, no es calidad. Claro. Y atrás de Tevez, como un doble 5 adelantado, lo puso Paul Fernández, que viste, silenciosamente cumplía a rajatablas con... Y que venía de tener un gran nivel en Racing. Claro, con la parte defensiva y con la parte de acompañamiento al gol. Pero además, entonces Tevez tenía estaba más fresco a la hora de recibir la pelota para generar de tres cuartos para arriba, y de hecho fue el de más protagonismo que le dio el campeonato a Boca, ¿no? Pero por eso ahí, y bueno, por afuera obviamente Villa y como se llama, Salvio. Entonces estos pequeños detalles que te acabo de anunciar marcan una diferencia con lo que se venía haciendo. Repito, sin ánimo de criticar, no me gusta criticar, cada uno tiene su estilo, pero hay que reconocerle el mérito que tuvo este equipo, lo que también viene de la mano de, hay que reconocer, de Román. Claro. Porque Román lo tuvo y seguía dirigiendo, está totalmente actualizado Russo, y dijo, no, voy por acá. Y bueno, Román la tiene clarísima, por eso creo que es un aire fresco que ha tenido el club en este sentido de tener en las decisiones de fútbol a alguien tan idóneo, ¿no? Estamos hablando con Luis Abramovich. La verdad que la nota está bárbara, Luis, nos encanta, la estamos disfrutando un montón. Quiero mandar saludo para la gente de la peña de Chacarita de Esquel, la peña Luis Abramovich, están prendidos a la radio y nos están escuchando. Y para Ariel Favero, que le mande yo. Bueno, dale, por favor, manda al aire. No, eso, bueno, no, sí, saludos a la gente de Esquel, sí que pusieron una peña a mi nombre, la gente
de Chacarita. Yo tuve dos amores, Chacarita, todas las inferiores, y jugué 5 años en primera, claro. y después Boca, ¿no? Que jugué 6 años y medio, después jugué 1 año en Racing y 2 en Belgrano de Córdoba. Pero bueno, un cariño enorme a toda la gente de Esquel, y ya estaremos por ahí nuevamente. Estuve un par de veces. Vos sabés, Luis, que cada vez que decís algo me surge una pregunta, y ahí recién me surgieron dos. Primero, porque me dijiste que jugaste 5 años en la primera de Chacarita, pero hay un dato curioso relacionado a las categorías de Chacarita y a las que vos participaste. Contame eso. Sí, bueno, que tuve, o sea, yo en el 81 surgí de las inferiores y jugué en la primera C. Ascendí a la primera B y no había Nacional B en ese entonces. Claro. Y de la B jugué la A, jugamos 2 años, nos mantuvimos en primera, espectacular. Yo después me fui. Y bueno, jugué en esas 3 categorías. Y después volví en el año 97, cuando la categoría era el Nacional B, digamos, una intermedia entre lo que era la B antes y la A. Claro. Sí, tengo un récord en ese sentido para Chacarita, que jugué en las 4 categorías. Nada, no, es un detalle. Pero sí, pero bueno, pero pocos. Interesante. Es interesantísimo porque no debe haber muchos jugadores en el fútbol argentino que hayan cumplido con eso en sus clubes. Saludo también para Ariel Favero, periodista número 1 de Chacarita, de Pasión Tricolor, allí en Buenos Aires, que nos está escuchando. Un abrazo, sí. Un abrazo grande para él. Sí, lo conozco. Claro, me imaginaba, por eso mandé el saludo también. Y por otro lado, vos cuando estuviste en Belgrano, fuiste... Maradona jugó 4 partidos en Newell's. Uno fue con Belgrano, el otro fue contra Independiente, el otro creo que fue contra Huracán, y el otro contra Gimnasia de la Plata, si ahora la memoria no me falla. Pero en ese Belgrano estabas vos. Sí, me tocó marcarlo, digo. Estaba entero, ¿no? Un fenómeno, digo. ¿Le pegaste? Me acuerdo que... No quería pegar. Me acuerdo que había un córner a favor nuestro. A ver. Se quedó tipo 11. Entonces yo lo marcaba de atrás. Y ahí no hay cámaras como hay hoy, que te filman y te siguen y saben lo que le decís. Y nos pusimos a charlar, Russo, ¿cómo andás? Me decía, mirando... El futuro corner, ¿no? Sí, que sí, sí, a tirar sí. Ahí en unos segundos, incluso todo bien y empezamos a hablar, ¿viste? No, pero Diego es un fenómeno, lo que genera Diego. Increíble. Lo tuve, yo cuando estaba en Boca, él pidió permiso, y creo que fue en el 90, 91, que vino de afuera permiso para entrenar, así que estuve entrenando con él un mes y bueno. Sí, ah, sí, claro, cuando él estuvo parado los 2 años sin jugar en la selección. Claro, y pidió permiso. Claro, de en claro, Boca, claro, claro. Ahí tuve vestuario con él y bueno, más allá de lo que generaba con la gente y las notas, es una persona muy muy agradecida, viste, con los jugadores. A ver, me lo he cruzado varias veces en la calle y uno dice, bueno, lo voy a saludar, él te saluda primero. ¿Qué hace Russo? O sea, un genio, un genio. Que vos lo saludés. El tipo, imagínate que yo conocí, no sé, a infinidad de gente que hoy no me acuerdo, a veces me saludan, ¿qué haces? Che, te conozco de la culada, le digo, imagínate Diego, multiplicalo por 40. Sí, 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 un genio, genio total, genio total. Luis, te hago las últimas 2, por lo menos de mi parte, porque ya nos quedan 12 minutos, la verdad que la nota estuvo bárbara, me encantaría tener 1 hora más de programa porque da para charlar mucho esto, pero estaba mirando que vos fuiste dirigido por Menotti, por Solari, por Saporiti, también lo tuviste a Capa, no de técnico oficial, no de técnico fijo, pero digo, creo que fue además una especie... de César Luis Menotti. Claro, de César Luis Menotti, el Calle de Mar, Carlos Ramaciotti, digo... ¿Qué nombres? ¿Qué nombres? ¿Qué nombres? Y lo que habrás aprendido con ellos. Al Toto. Y 2 años el maestro Tavares. Al Toto, y el Toto Lorenzo, el maestro Tavares también. Lo tuve al Toto Lorenzo, el maestro Tavares. A ver, como dicen la mayoría de los jugadores cuando le preguntan, bueno, ¿qué te dejó uno u otro? Y todos te dejan cosas, por lo general positivas, y también las negativas te quedan como enseñanza para decir, bueno, esto a futuro, si soy técnico, no lo hago. ¿El mejor cuál fue? Si tenés que elegir uno. No, y estoy... A ver, Tavares y Menotti fueron los 2 que me marcaron. Okay. El maestro, sí, sí. Pero después todo, imagínate, ya te digo, Capa, lo tuve a Pekerman en Chacarita. A Pekerman también, de verdad. Lo tuve a Pekerman, no, tuve unos muchachos importantes. ¿Pekerman era como técnico o como ayudante de campo? Era el segundo técnico, sí señor. Ajá. Era el segundo técnico, pero
se comprometía, participaba, ya en ese momento era muy claro, como es ahora, ¿viste? Si uno le hace una entrevista o escuchás, claro. tiene es muy tradicional con los conceptos, pero hay cosas que no cambian en el fútbol, ¿eh? El fútbol evolucionó y eso está bueno. Pero hay cosas que perduran en el tiempo. Sí, y a veces se mezcla mucho. Esto da para hablarlo mucho, ¿viste? Sí, sí. Luis, y lo último que te digo, y ya nos empezamos a despedir, ¿te animás a armar un once ideal con los jugadores que compartiste equipo? Tenés que elegir un once y un técnico. Ponete a vos si querés en el equipo, si querés no, pero si querés ponete a vos como lateral derecho. Y entre Belgrano, Boca, Chacarita y Racing, tenés que armarme un once ideal. No, esa pregunta me la tenés que hacer antes de que me entrevistes. No. Así lo vas pensando. Me falla la memoria, ya tengo unos cuantos años. Estoy bárbaro, me siento de 30, pero tengo unos cuantos años en ese sentido. Pero antes te decía la nota, soy Rubén malo, Paz, ¿jugaste con malo, Rubén Paz? Malo. Sí, soy malo para lo que es data. Rubén Paz fue uno de los jugadores que más me impresionó verlo al lado. Al igual que Márcio, cuando claro, el Beto debutó en Boca, yo estaba de tres y él jugó de volante por izquierda y cómo ponía el cuerpo. Y Rubén Paz, cómo paraba la pelota y cómo le pegaba, me impresionó. Son detalles que, viste, uno viene de ser jugador profesional, claro, y que claro, te asombre, claro. Y que te asombre a un jugador profesional que viene de jugar en Boca. Son tipos grosos. La verdad que uno se pone a hablar y me doy cuenta que no, es infinito el tiempo para... Es como que para que entren cosas uno quiere que decir más, pero bueno, va a haber que hacer otra nota en algún otro momento. te dejo pensando entonces el equipo, el once ideal, si querés me lo mandás la semana que viene en algún momento por un WhatsApp y nosotros lo pasamos acá al aire. Luis, la verdad que te agradecemos un montón. Me encantó la nota y qué lujo, porque no sé de quién es el lujo, tuyo por estar en nuestro primer programa o nuestro por tener a Luis Abramovich. Lo felicito por ser el primer programa. El primer programa. Que tengan éxito a toda la gente de Viedma y que le mando un saludo, por supuesto, a los que son de Boca principalmente, pero bueno, a los que son del fútbol también, y que pase pronto esta pandemia, ¿no? A ver si, ojalá. Ojalá acertamos en la vida. Ojalá que pase pronto y espero en algún momento poder encontrarnos, Luis. Te mandamos un abrazo muy, muy, pero muy grande. Saludos a los dos. Hasta luego. Qué lujo que nos dimos, ¿eh? Por favor. Qué lujo que nos dimos porque... ¿cómo se nota que sabe? Digo, lo tuvo Menotti, lo tuvo Capa, el maestro Tavares, el Toto Lorenzo. No. Empapado de buen fútbol. Empapado de buen fútbol. Yo pensé que la nota iba a durar un poquito menos. Dije, bueno... Vamos a tener... Y nos quedaron preguntas, ¿eh? Nos quedaron preguntas, nos quedó algo picante que espero en algún momento podamos... Podemos repetirla, güey. Podemos repetirla y espero que en algún momento podamos charlar con él de vuelta porque le quiero preguntar eso, pero no diga de qué vamos a preguntar. Ok. Nos quedan 7 minutos de programa. Vamos, un temita cortito. Un temita rápido, volvemos y les contamos algo más, dale. Una boquita
sabría. Me gusta que diga que sobra policía, se la ladería. Me consumió su boca la frutilla virtual. Casado, corrido, casado, tirado en un costado, acostado, acostado, bastante alcoholizado, alisado, lisiado, mirando cuántas piernas sé que hiciéramos. Caía y caía y caía la experiencia. Y volvimos. Más saludos, dale. Tengo un saludo acá de Lucho Moriones. Luchito que... Moriones, me está escribiendo. Luchito, me estás escribiendo por todos lados, yo te lo mando el saludo. Desde General Roca. Desde General Roca, un genio, un crack. ¿Sabe, y, ¿sabe de quién es vecino? Hincha Independiente, por lo menos. ¿Sabe de quién es vecino? Un amigo de usted, de Giselle Flores. Vecino, viven al lado. Él es de Roca, estudia aquí en la ciudad de Viedma y vive al lado de Giselle, una genia allí también. Le mandamos un beso muy grande. Un beso. El saludo también para una persona que usted conoce hace casi la misma cantidad de años que yo. Andrés, el amigo Andrés Rolón, desde Buenos Aires, desde Moreno nos está escuchando. Y acá tengo también más saludos, Nahuel Martínez también de la ciudad de Buenos Aires, Marito de la ciudad de Comodoro, Nahuel Martínez, te acabo de mandar, Nahuel, y me dice, mandá saludo, papá. Muchísima gente escuchándonos, Tano, la verdad que desde la provincia de Córdoba, de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de General Roca, de Tierra del Fuego también nos están escuchando, la amiga Karina y Karina Ojeda también, dos Karinas, una de Tierra del Fuego, una de Buenos Aires. La verdad que saludos por todos lados, como decía recién también, de Italia, de España. ¿Hay más? Creo que Camila González y Carmela García nos estaban escuchando. Yo pienso que sí, no dijeron nada. Pero no dijeron nada y la verdad que me parece una falta de respeto. Yo pienso, bueno, es una falta de respeto, que no nos hayan dicho nada, pero bueno. La verdad que muy contentos por el tremendo, creo, al menos yo estoy contento. Rápido se pasó. Se pasó rapidísimo. Tenías razón, estar acelerado. ¿Viste? No, es que yo estaba todo calculado, había que estar acelerado para que después, cuando lleguemos al final, no pasen estas cosas. Quería leer acá un grupito de WhatsApp porque están mandando más saludos. Ya te digo, para Marito y para Walter. Walter, un genio. Walter, que en cualquier momento va a ser papá. No me acuerdo el nombre, Irina me parece que se va a llamar. El saludo para él, el saludo para Mariana también. Los quiero un montón, un saludo grande. Ellos están en la ciudad en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Tiene una recomendación antes de irnos? Tengo una recomendación para hoy a la noche, no sé qué mirar. Una de las mejores series que vi en mi vida se llama Manhunt. Se escribe así, creo que en inglés se dice Manhunt. Una bomber. Es una serie de un caso real de los Estados Unidos. Cuente más o menos de qué se trata, una introducción. Es una serie de cómo atraparon a un tipo que se hacía llamar el Luna Bomber. Ajá. O que le pusieron esa denominación, que enviaba cartas por correo y más o menos por 20 años, 15 años no lo podían agarrar. El tipo te llevaba una carta por correo y explotaba. Hizo un bolonqui tremendo en Estados Unidos y la serie cuenta cómo lo agarraron. Está muy buena, está en Netflix y si hoy a la noche querés empezar a mirarla, son 8 capítulos cortitas y vas a decir... ¿Qué recomendación, papá? Últimos 3 saludos y nos vamos. Damián Ávila, de Buenos Aires. Mi abuela, la Lela, de aquí de la ciudad de Patagones. Y mi viejo, Víctor Hugo Davis, aquí en Viedma, prendido a FM El Rayo. Y voy a recomendar una película, ¿puedo? Si está buena, sí, si no, no. Día Patriota, o Día Patriótico, no sé cómo. Es de Mark Wahlberg, se llama... ¿La ubica? La ubico. Está muy buena esa película. Es difícil encontrar una película mala de Mark Wahlberg. Hace esas películas pochoclear. Yo cuando voy a lo de mi madre a almorzar... Yo no pongo... Pongo una de Mark Wahlberg. Claro, yo no pongo en el buscón, no pongo terror, no pongo comedia. Pongo Mark Wahlberg. Mark lo Wahlberg. Que aparezca de él y no haya visto, lo miro. No tiene películas malas ese señor. Nos tenemos que despedir. Tenemos porque que el operador me está mirando con una cara como diciendo, dale, despedite rápido. Me quiero ir a comer a mi casa. Pero vamos que sí. Pero, si querés ir a comer, Matías, andá a tu gusto, ¿eh? Acuérdate, Alén 364, las mejores pizzas de Viedma y Patagones. Si querés, ahora vamos para allá. Ahora vamos para allá y pedimos una buena pizza. Nos vamos, nos fuimos, no estamos más. Nos vemos mañana de 20 a 21 horas aquí de vuelta. Ramiro Davis y Federico Velar. Hasta luego. Mañana.